Porque sin ellos esto sería imposible, así que desde ya gracias al equipo Alvarado. ¿Te gusta la lluvia? Sí, estuvo bueno. Primera vez que corro en la lluvia, así que estuvo bueno. ¿Y el cambio de luz también te trajo suerte? Todo nuevo esta fecha. Dale, muchas gracias. Al tercer lugar, los aplausos en la serie 170 son para Lucas Montenegro. Vamos, los aplausos. Al segundo lugar, los aplausos son en la categoría 170 para Mauricio Pasegrillo. Ahí tienen el chaval.
Mauri. Ahí está, buen amigo. Bien, Mauri, te voy a comprar. Señores, al primer lugar, los aplausos en la 170 son para Andrés González. Vamos, los aplausos. Ahora sí, trofeos en alto. Buen viaje, chicos, de regreso a casa. Y se viene la entrevista con los colegas acá, ¿eh? Así que... Nadie se sube abajo. La verdad que se te dio por fin. Sí, por fin. Bueno, la segunda fecha es ahora, pero sí, por suerte pudimos mejorar un poquito con el chasis, con el motor. Ayer rompimos el motor de carrera nuevamente, igual que la carrera pasada, pero por suerte pudimos reivindicarnos y pudimos hacer una linda carrera. Bueno, ¿tu padre contento, por suerte? Sí, mi padre sí, chocho está. Está mi padre, mi abuelo, todos están contentos. Bueno, a prepararse para la próxima. Obvio, sí. La próxima estaremos acá, presentes. Señores, ahora sí, al tercer lugar en la categoría Senior 190, los aplausos son para... Horacio Pironi, señores, fuertes los aplausos. Al segundo lugar, los aplausos en la Senior 190 son para César Romero. César. Vos sos el único para todos, sí, en representación de la hinchada. Lo que pasa que ahora me tengo que aplaudir. Ahí está. Señores, al primer lugar con un carrerón espectacular. Los aplausos son para Leonardo Stoyanov. Vamos, los aplausos. Señores, trofeos en alto. Gracias por venir. Buen viaje a casa. Subite arriba. Bueno, la verdad que muy contento por el fin de semana que tuvimos. Estuvimos adelante todo el fin de semana, tanto en piso seco como en piso mojado. Así que bueno, pudimos concretar un buen fin de semana. Bueno, por lo menos se te dio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hace rato no se nos viene dando por X motivo. Pero bueno, esta oportunidad se dio en pista y acá en el trofeo. Gracias, gracias. Nicolás Sebastián. Fuerte los aplausos, vamos. Al segundo lugar. Los aplausos son para Pablo Romea. Y el primer lugar con el aliento del hijo, los aplausos son para Mariano Turpin. ¡Excelente carrerón! ¿No vas a subir ahí al podio? ¿No vas a subir? Por ahí, sin poder. Vos sabés subir al primero, ahí está. Señores y señores, trofeos en alto, chicos. Gracias por venir, buen viaje a casa. Sí, sí, la verdad que sí, largué sexto y bueno, esperé la oportunidad. Sabía que tenía un karting muy bueno en la lluvia. Ya se dio la carrera anterior que gané la lluvia, así que bueno, estaba muy confiado y esperé, y en sexta, séptima vuelta pasé al frente y bueno, y de ahí hice mi diferencia. Exacto, y también sumando puntos para el campeonato, ¿no? Sumando puntos para el campeonato, estoy primero en el campeonato y ahora con esto me afianzo un poco más, así que bueno, a trabajar mucho para la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Señores, al tercer lugar en la categoría Yamaha Senior, los aplausos son para César González. Fuertes los aplausos. Y al segundo lugar, con el apellido más fácil del mundo, el Flaco Schovoltz. Al segundo lugar. Gracias, Flaco, por no ser Pérez. Señores, y al primer lugar, los aplausos son para Lulo de Castelli. Que dice, regala dientes para todos. Trofeos en alto, chicos. Subí. Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazo. Chupalo en la boca, Lulo. Está esperando. Lulo, se te dio por fin. Sí, sí, por suerte, sí. Era la revancha de la lluvia, así que contento. Bueno, se te dio con la lluvia y fue un gran esfuerzo, ¿no? Sí, por suerte, bien. La vez anterior se me pinchó una rueda, así que esta vez tuvimos la suerte de hacer todo parejito y se nos dio tranquilo. A prepararse para la próxima. Esperemos la próxima bajar unos kilos y vamos a ver si podemos correrle a los más chicos.
al tercer lugar. Los aplausos. Lo perdía, lo ganaba, lo recuperaba. Iba y venía, señores. Se quedó allí Andrés Quiroga. Entrega Agustín Sánchez. Fuertes los aplausos. Al segundo lugar. Los aplausos son para el pelado Ranz. Señores, y el primer lugar. Sí, con el segundo premio ahí en brazo. Los aplausos para Key Joaquín y el Keycito. Trofeos en alto. Gracias, chicos, por venir. Buen viaje a casa. La entrevista con Key Joaquín. Ahí se pasa. Suban al podio. La foto de todos. Se le cansa el brazo a Key. Sí, la verdad que un fin de semana, bueno, se puede decir que en la Yamaha perfecto y en el 170, en el 150, 170 kilos, un poquito con sabor amargo, casi perfecto el fin de semana, ya que bueno, ganamos la Yamaha y veníamos robando en la 150 y no se dio, se salió la cadena, una cosa de loco, pero muy re contento porque todo el fin de semana adelante en ambas categorías, eso quiere hablar muy bien de nuestro equipo. La verdad que se labura un montonazo y nada, pudimos sacar redondito en el Yamaha y bueno, el 150 ya se dará la próxima. Los primeros puntos para el campeonato. Exactamente, los primeros puntos para la 150 y bueno, ya a ver si nos podemos ir acomodando en las primeras posiciones del Yamaha. ¿Es bueno correr en dos categorías? Y mediante que te dé el físico, sí. La verdad que me estoy preparando y trabajando durante la semana. La verdad que trato de estar al 100% en cuanto a físico y después es laburo. ¿Algún agradecimiento? Obviamente que a mis sponsors, a Mares del Sur, a Medical NEA, a mi viejo, a Salma Automotores, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a mi mamá. Esto es un equipo muy grande y es un equipo muy familiar. Así que como siempre digo, gracias a Dios, que gracias a él hago esto y todo me sale bien. ¿Y te benefició un poquito la lluvia o no? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. La verdad que no me benefició la lluvia, pero bueno, un gran trabajo el fin de semana porque tenemos auto nuevo, así que lo estaba conociendo y me costó un poquitito la lluvia, pero cuesta un poco de trabajo la adaptación al auto nuevo, pero gracias a Dios, José y bueno, todo el equipo hizo un esfuerzo grandísimo y por suerte pudimos terminar. Pero lo que pasa es que también estuvieron trabajando con la parte seca y la lluvia un poquito le dio un poquito más de trabajo. Sí, tal cual. O sea, veníamos trabajando todo el fin de semana con el auto para la puesta a punto, digamos, en el sentido de que yo me tengo que adaptar y esas cosas. Y bueno, de golpe para la final tuvimos que correr con lluvia y la verdad que no soy un piloto de lluvia ni mucho menos. La primera vez que corro en lluvia con estas gomas, con el auto, así que... No, la verdad que satisfecho. Felicitar a Lulo, la verdad que un carrerón se mandó Lulo, de atrás vino como un misil, así que nada, felicitaciones. Bueno, pero el sacrificio está dado y la preparación que es exacta, ¿cómo se prepara para la próxima? ¿Cómo quedó el karting? No, la verdad que el equipo que tenemos es fantástico. José trabajó toda la semana en el auto para armarlo, para terminarlo y venir a probar el fin de semana para que no... Ultimó todos los detalles como para que no falle nada. Gracias a Dios no tuvimos mayor inconveniente el fin de semana, más que retocar un par de cositas, pero excelente. El trabajo de José, la verdad que le tengo que agradecer muchísimo. Siempre un trabajador incansable de esto. Bueno, esperemos entonces que se pueda concretar en la próxima. Sé que José es muy detallista en lo que hace la mecánica. Y el karting quedó entero. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy en la clasifica hicimos la pole, así que la verdad que el resultado está dado, digamos. Lástima, bueno, la inclemencia del tiempo y las carreras son así. Pero sí vamos a seguir trabajando, más que nada yo, como para adaptarme al auto nuevo, así que seguramente la próxima vamos a estar presentes. Bueno, muchas gracias y agradecido. Por favor, gracias a ustedes.